La Catedral Basílica de San Juan de los Lagos comunica: la apertura todos los días será a las 6:15 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Las Eucaristías, de lunes a viernes, se realizarán en el siguiente horario: por la mañana a las 6:30, 7:30, 9 y 10:30. Y por la tarde a las 12, 1:30, 4:30, Rosario a las 5:30 y las Eucaristías de 6:30 y 7:30. Las transmisiones en vivo por los canales oficiales de la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos todos los días será de la Eucaristía a las 9 de la mañana, por la tarde el Rosario a las 5:30 y la Eucaristía de 6:30. Y los domingos también se transmitirá la Eucaristía de 7:30. Por tu limpia concepción y belleza sin igual, cúbrenos con tu manto, Madre Santísima de San Juan. Ven, Señor, no tardes en llegar, y la paz al mundo le darás. Con tu luz podremos caminar, la noche se vuelve claridad. Ven, Señor, no tardes en llegar. Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta Eucaristía. Quiero saludar a todos los que nos están siguiendo en la transmisión, ya que en esta ocasión y en este día se ha caído el internet aquí de la oficina de comunicaciones y entonces solo se está transmitiendo a través de Facebook por un celular. Una disculpa, no está en nuestras manos. Sabemos la importancia de llevar la palabra de Dios y de alimentar espiritualmente a las personas que no pueden asistir presencialmente a la catedral, pero no está en nuestras manos. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que promete y cumple, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a sufrir las heridas del pasado? ¿Hasta cuándo nos vamos a perdonar?
Dios siempre nos perdona. Si nosotros mostramos nuestro corazón ante Dios, Él que lo modeló y que sabe lo que tiene, que sabe los defectos, que sabe los pecados, que sabe la oscuridad que hay dentro, Él la ilumina con su misericordia. ¿Hasta cuándo vamos a superar esos traumas? ¿Hasta cuándo vamos a iniciar a cambiar ese proceso de santificación? Eso está en nosotros, en que querramos cambiar. Y hoy en la Eucaristía, Él nos invita precisamente a dejarnos amar, porque Él nos perdona. Y hay que poner un punto final a esa herida que sigue sangrando por el pecado. Por eso pidamos perdón, porque su misericordia siempre está para nosotros, porque siempre está con los brazos abiertos para cubrirnos de besos. Y ese amor es el que transforma, es el que nos invita a ser mejores. Por eso digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Quiero pedir en esta celebración de una manera muy especial por todo el equipo charro de Coleto, que tendrán una competencia y quieren poner todo en las manos de Dios, en las manos de la Virgen María, para que el Señor los fortalezca y sepamos disfrutar las oportunidades que Él nos brinda en nuestra vida, para que siempre, en cada acción, en cada decisión, en cada momento, demos gloria a Dios, que es lo más importante. También por todas las necesidades de Sergio Pérez Macías, Raúl, Lorena, Marta, Catalina Márquez, Mayra Martín, Carlos Silva, Laura Martín, Everardo López, Lola Martín, María Guadalupe Huerta, Edgar Noel López, Samantha Anaí López, Juan Martín, Ernesto Lomelí, Socorro Alonso Cortés, por la salud de María Zareda Riola, Emilia Padilla, Adela Padilla, Eloísa María de Jesús Villa, Carlos Márquez, Adriana Morales, Luis Miguel Esparza, José Cruz Gómez, María Asunción Muñoz, Bertalicia R. de León, Rodrigo Rodríguez, María Rodríguez Ortega, Laura Cruz, Alfonso Gutiérrez, Nena Chávez, Marta Padilla, José de Jesús Muñoz, Marta Patricia Gallegos, Elena Chávez, María Antonieta de la Serna, Noemí, Naomi Valdivia, Consuelo Alonso Cortés, Carolina Cortés, Marta Elena Alonso Cortés, por las familias Gutiérrez Chávez, Ramírez Margain, Romo Muñoz, Pérez Noriega, Méndez Hernández, Pérez de Alba, García Arias, Martínez Guerrero, Yáñez González, Villalobos Huerta, Velázquez García, López Romo, López Pacheco. Y por el eterno descanso de María Guadalupe Romo, Raúl Pérez, familia Pérez Macías, Manuel Castillo, Sandra Córdoba, José Guadalupe Córdoba, María de la Luz Jiménez, Lorenzo Ríos, José Villegas Vázquez, familia Márquez Márquez, Isaías Mendoza Cabrera, Raquel Mendoza García, María Rodríguez, Silvia Tinajero, Hugo Estrada, Teresa Legorreta, Mili Estrada, Soledad Castañeda, María Loreto, Saúl Valdivia, Adelaida Valdivia, Abraham Sandoval, Saturnina Muñoz, José Luis Murillo, Rutilio Alexis Hernández, Ángel Samuel Gómez y Salvador Bobadilla. Y también por cada una de las intenciones,
de los que estamos aquí presentes, para que siempre confiemos todo a la voluntad de Dios y a su amor. Oremos. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, a esperar ardorosamente la venida de tu Hijo Jesucristo, para que cuando llegue y llame, nos encuentre esperándolo en la oración y alegrándonos en su alabanza. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, pueden sentarse. Del libro del profeta Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán: «Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley de Jerusalén, la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas». Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Digan de todo corazón: Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas y que reine la paz en cada casa. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: la paz esté contigo, y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor y Dios nuestro, ven a salvarnos. Míranos con bondad y estaremos a salvo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm,
se le acercó un oficial romano y le dijo: «Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho». Él le contestó: «Voy a curarlo». Pero el oficial le replicó: «Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven, y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace». Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: «Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos». Palabra del Señor. Pueden sentarse. La palabra de Dios nos va llevando por el sendero de la esperanza. Es difícil avanzar en la esperanza ante tantas cosas que arrebatan la paz y nos frustran. Estamos llamados a renovarnos y motivarnos, porque esperamos demasiado de los demás, de la iglesia, los líderes, las celebridades, los políticos, y tarde o temprano nos pueden decepcionar. El punto es que pongamos nuestra esperanza en el único que no falla, que cumple su palabra, porque solo Dios puede colmar totalmente nuestro corazón. Las promesas de Dios presentadas en el Antiguo Testamento son realizadas en el Nuevo Testamento. Nos muestra lo que dicen los profetas y luego el cumplimiento. La palabra de Dios no está hueca, no es labor de convencimiento. Es verdad que se hace vida y que renueva la humanidad. No es una noticia más, es la buena nueva. Es tiempo de prepararnos para encontrarnos con Cristo de una manera más profunda, de una manera más fecunda. Dios actúa donde quiere. Cristo se admira del don de la fe del oficial romano, porque es honesto, porque admite su capacidad y sus limitaciones, y encuentra él la solución en Jesús. Dios derrama sus frutos más allá de los intereses propios. Y en esta dinámica nos invita a reconocer la limitación y a decirle con toda honestidad lo que queremos. Y aunque Él ya lo sabe, nos pone en el lugar correcto, donde yo, como hijo imperfecto, clamo la perfección que solo Dios tiene. Busquemos dentro de nuestro corazón la sinceridad para decirle a Dios: «Soy una persona que trata de ser buena. Me esfuerzo por ser mejor. Quiero superarme con las pruebas que me pones, pero soy pecador, soy egoísta, tengo muchos caprichos, muchas veces no soy honesto contigo. Necesito valentía para confiar totalmente en ti. Experimento tu amor y en el interior de mi corazón, en el lugar más oscuro, sigo gritando con lágrimas, con la voz quebrada. Yo soy esa persona vacía tantas veces, débil de fe, pero sé que tú puedes fortalecerme. Solo tú puedes darme fe, esa fe que necesito cuando el dolor y los problemas me inquietan, creyendo que yo lo solucionaré todo con mis propias fuerzas». Por eso, en oración, abramos el corazón y digamos: «Señor, cuando aparento ser feliz, solo tú sabes lo frágil y vulnerable que soy. Tú conoces mi interior, sin máscaras,
y sé que esperas muchas cosas buenas de mí. Este soy yo, un mentiroso, egoísta, soberbio, que abusa de tu misericordia. Sabes lo que soy, pero estoy dispuesto a ser transformado. Sé que soy tu prioridad y necesito fe para que siempre tú seas mi prioridad. Y entre más honestos y sinceros seamos con nosotros mismos y con Dios, tendremos más paz y confianza en sus promesas. Porque no reconocer lo que somos ante Dios nos destruye y destruye a los que nos rodean. Que así sea. ¿Gustan ponerse de pie? Levantemos, hermanos, nuestras almas al Señor y confiémosle nuestras peticiones, pues los que esperamos en Él no quedamos defraudados. Digamos juntos, te lo pedimos, Señor. Para que la Iglesia, al confesar que en Cristo, nacido de Santa María Virgen, se han cumplido las promesas hechas a los padres, se prepare con alegría para recibir los bienes que Dios nos promete realizar en su última venida. Roguemos al Señor. Para que los hombres superen la tentación de creer que con sus solas fuerzas pueden encontrar el sentido de la propia vida. Roguemos al Señor. Para que los que tienen dificultades en creer hallen en la esperanza de los cristianos una luz que los conduzca a su encuentro con el Señor. Roguemos al Señor. Para que quienes ahora nos alegramos por la venida del Hijo de Dios en la carne, podamos recibir el premio de la vida eterna el día de su retorno al final de los tiempos. Roguemos al Señor. Dios todopoderoso y eterno, que nos mandas preparar el camino a Cristo el Señor, escucha nuestras oraciones y haz que recibamos dignamente a tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Sabed que una virgen concebirá, dará Sabed que una virgen concebirá, dará a luz un hijo y Dios será. Del cielo una estrella lo anunciará, de oriente unos más Sabed que una virgen concebirá, dará luz a un hijo y Dios será. Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que tú nos das en tiempo presente, para aumento de nuestra fe, se convierta para nosotros en prenda de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por primera vez en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo, que derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y, dando gracias, te bendijo. Lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles, por la fuerza del Espíritu Santo,
que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no hay ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Jorge Alberto. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la misma confianza con que un niño le pide cualquier cosa a su padre, pidámosle a nuestro Padre que nos dé eso que necesitamos, ese pecado que tenemos atorado en el corazón, esa debilidad con la que tropezamos a cada rato, esa oscuridad que no podemos superar solos, porque Dios ilumina nuestro interior. Él puede fortalecer nuestras debilidades, y si le pedimos con fe, Él nos fortalece en cada tentación. Por eso digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En Cristo, que ha venido a cumplir las promesas, nos damos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí la fortaleza de nuestro corazón. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Ven, Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está. Por una senda oscurecida, vamos en busca de la luz, luz y alegría. Les invitamos a hacer juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Oración en el año de San José. Respondemos, ruega por nosotros. San José, Padre amado. San José, Padre en la ternura. San José, Padre en la obediencia. San José, Padre acogedor. San José, Padre de la valentía creativa. San José, Padre trabajador. San José, Padre en la sombra. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti, Dios confió a su Hijo. En ti, María depositó su confianza. Contigo, Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Intercede por nosotros para mantenernos fieles en estos días de prueba y defiéndenos de todo mal. Amén. Oramos a la Virgen de San Juan. Por tu pura concepción y belleza sin igual, cúbrenos con tu manto, Madre Santísima de San Juan. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos a hacer vida lo que aquí hemos celebrado. Nos podemos ir en paz. Que pasen muy buenas noches. Gracias. Que los cielos lluevan al justo, que la tierra brote al Salvador, nos ilumine el sol de la justicia. Ven pronto,
invitamos a celebrar con nosotros el Día del Seminario. Este próximo domingo 5 de diciembre. El Día del Seminario es una fiesta de nuestra diócesis, en donde juntos celebramos el don de la vocación. Te invito a que nos unamos en oración para dar gracias al Señor por las vocaciones y pedir para que el Señor envíe trabajadores a su viña. Acompáñanos a celebrar juntos con el Rosario a las 5 de la tarde. Eucaristía 6:30 y 7:30 de la tarde. Sigue las transmisiones por las páginas oficiales. Diócesis de San Juan de los Lagos, Catedral Basílica de San Juan de los Lagos y Seminario Diocesano de San Juan de los Lagos Oficial. ¡Te esperamos!